Una camioneta de transporte turístico se estampó la mañana de este lunes contra una unidad de transporte público tipo urban en el tramo carretero de la Cruz de Guanacaste a Punta de Mita, resultando dos mujeres lesionadas que iban a bordo del vehículo de transporte. Los hechos se registraron cerca de las 9 de la mañana cuando ambos vehículos circulaban de la Cruz de Guanacaste con rumbo a la carretera 200. La urban bajó la velocidad a la altura de una tienda de conveniencia después de cruzar un tope, cuando fue alcanzado por la camioneta suburban en color negra, impactándole en la parte de atrás. Derivado de los hechos y dado que dos femeninas usuarias del transporte público resultaron con lesiones en su espalda, arribó al sitio una ambulancia de servicio privado para prestarle los primeros auxilios y posteriormente ser trasladadas a la clínica 19 del IMSS, ubicada en el poblado de Mezcales, para recibir atención médica adecuada y descartar cualquier lesión. Ambas partes involucradas llegaron a un acuerdo satisfactorio, haciéndose cargo de los daños la aseguradora del vehículo señalado como responsable, otorgando un pase a reparación al vehículo afectado, además firmando un acta de convenio deslindando a la Subdirección Operativa de Tránsito y Policía Vial de Bahía de Banderas de cualquier responsabilidad civil o penal. Un empleado del Servicio Operador del Agua, Oromapas, a bordo de una motocicleta, derrapó la mañana de este lunes en los topes reductores de velocidad ubicados frente al sistema DIF en Valle de Banderas. Al parecer, se le atravesó una camioneta tipo Hilux en color negro, frenando de manera repentina para después caer a la cinta asfáltica, sufriendo lesiones de consideración. De manera inmediata, fue atendido por paramédicos de la Unidad Municipal de Protección Civil Municipal que se encontraban concentrados en la plaza pública, siendo trasladado a recibir atención médica a la clínica 27 del IMSS del poblado de San José del Valle, donde se reportó estable, solo con heridas y raspones en brazos y piernas producto de la caída. Según testigos del lugar, el motociclista circulaba de Valle de Banderas hacia el poblado de San José del Valle a alta velocidad. Al llegar al punto antes referido, se encontraron ambos vehículos. La camioneta buscaba dar vuelta al camino de terracería y el motociclista, para no impactarse, frenó en seco y no pudo detenerse, derrapándose. Al arribo de la unidad PB-158 de la Policía Vial para recabar el reporte de los hechos, solo se encontró la motocicleta en color rojo con algunos golpes y a los tripulantes de la camioneta en color negro, quien negó los primeros señalamientos que lo involucraban con lo ocurrido, argumentando que solo se paró a auxiliar al lesionado. Al señalar a los testigos que se encontraban presentes al momento del incidente, que el conductor no participó en los hechos, los uniformados solo levantaron el reporte de los hechos y resguardaron la motocicleta, deslindando al señalado. Para CPS Noticias, Israel Torres.